día de ayer, aproximadamente a las 19 horas, se toma conocimiento por parte de un vecino de esta localidad a través de un llamado telefónico donde el mismo solicitaba la presencia policial. Atento a ello, personal policial junto con el subjefe de esta dependencia, el subinspector Leguizamón, se dirigen al domicilio de Libertad al 500 donde entrevistan al masculino y al llegar observan que esta persona mayor de edad se encontraba lesionada en diferentes partes de su cuerpo, sobre todo en su cara. El mismo manifiesta que había regresado de trabajar, que observa la presencia de una femenina sentada ahí a muy pocos metros del ingreso de su casa, pero que eso le llamó la atención, pero él continuó ingresando a su casa. Cuando procede a ingresar a su casa, nota que la puerta se encontraba forzada, él ingresa igual y se encuentra con un masculino en el interior de la vivienda. Le pregunta qué es lo que estaba haciendo y este masculino, al querer salir, se traban en lucha y el masculino lo describe, el señor, este vecino lo describe como un muchacho joven, entre 18 y 25 años, alto, y manifiesta que lo golpeó y salió corriendo de la casa. Y el personal policial, al ingresar a la vivienda, pueden observar que había gran desorden en diferentes habitaciones de la misma, no pudiéndose contratar en el momento si al señor le faltaba algún elemento. Atento a esto, el personal policial realiza un patrullaje por la localidad con la descripción tanto de la femenina como del masculino aportada por el vecino que había sido golpeado. Queda un móvil en la localidad de recorrida, otro personal se dirige hasta acá, hasta la dependencia, donde proceden a observar las cámaras de videovigilancia que se encuentran en la localidad. Cercanas al lugar se puede observar al masculino y a la femenina, ya teniendo más precisión en cuanto a las personas que se estaban buscando, porque no es lo mismo que por ahí una persona en una actitud estaba nervioso el señor, entonces por ahí la descripción a veces puede llegar a ser tanto como de la ropa o de la parte física puede a veces errónea. Entonces, con las cámaras de videovigilancia de la localidad, que la verdad que tienen muy buena resolución, son cámaras nuevas que se han colocado, se puede observar bien al masculino y a la femenina y cómo estaban vestidos. A raíz de eso se realiza un operativo que dio como resultado que a la femenina se la encuentra en la plaza central sola. El subinspector Leguizamón, el subjefe de la dependencia, convoca personal del comando radioeléctrico a los fines de que estén cercanos a la plaza, aguardando que venga el masculino en cuestión. Luego de unos minutos pueden observar que por calle Juan de Garay se acerca el masculino, antes descrito por la víctima y visto en las cámaras de seguridad, pero venía vestido con otra ropa, no con la que poseía en el momento en que fue visto en el primer lugar y donde atacó al vecino. Una vez que llega a la plaza, se lo deja llegar a la plaza donde se reúne con la femenina y ahí el personal policial procede a la aprehensión del masculino y de la femenina. El masculino traía un bolso, la femenina tenía un bolsito también. En el interior del mismo había una cámara de sacar fotos marca Nikon y algunos elementos de joyería. Al consultarle a estos masculinos, al masculino y a las femeninas que hacían en la localidad, no supieron explicar de forma fehaciente. No eran de acá, no son de acá, de San Carlos Sur. No, son oriundos de la ciudad de Santa Fe Capital, barrio Loyola Norte precisamente. Aparentemente vinieron con intenciones de robo acá en la localidad, vinieron en colectivo y tenían intención de, luego de cometer los hechos, volverse en colectivo. ¿Y estos elementos que se les secuestraron, joyas y cámaras de fotos, a quién le pertenecen? Bueno, continuando con la aprehensión del masculino y la femenina, luego de ser trasladado a sede policial, aproximadamente a las 20-30 horas se acerca un vecino, también
también de esta localidad, domiciliado en calle Juan de Garay, el cual manifiesta que ingresó a su domicilio y notó la faltante de una cámara de foto, algunos elementos de joyería, que había notado desorden en su vivienda y que le faltaba ropa. Así que después se logra establecer que los elementos que poseía este masculino habían sido sustraídos de esa vivienda de calle Juan de Garay. Es decir, que en un lugar estos individuos golpearon al propietario pero no robaron, y en otro robaron. Exactamente, en el lugar donde ingresaron y donde ingresó el masculino y golpeó al señor este mayor de edad, no pudo robar nada, así que ahí eso se caratula como un robo en grado de tentativa. Y en el otro lugar fue un hurto, ya que el masculino pudo ingresar por una ventana que se encontraba abierta sin medidas de seguridad. ¿Estas dos personas están detenidas aún en la dependencia? Estas dos personas, luego de realizar diferentes diligencias, entre ellas pedirle antecedentes penales tanto en este departamento como en el departamento de la capital, al no poseer antecedentes el masculino, sí la femenina, poseer pocos antecedentes, se le hizo una consulta a la fiscal, se le dio conocimiento de lo que nos aportó la gente de Santa Fe con respecto a los antecedentes y ordenó la libertad de tanto el masculino como la femenina, la cual se hizo hace pocas horas la libertad de estas personas. ¿Estuvieron menos de 24 horas detenidos? Casi 24 horas precisamente, bueno, no recuerdo bien ahora, pero si me deja mirar, sí, está bien. Hace un momento que le... ¿Cómo está la persona lesionada a la que lo golpearon? Bien, solo fueron, digamos, golpes de puño, o sea, no son de gravedad, se encuentra bien, y así que fue el mal momento nomás que pasó. Y bueno, esto nos vino bien el oportuno llamado de este señor, y bueno, y el pronto accionar del personal policial. ¿El malviviente también resultó golpeado, resultó lesionado? No, sí, se trabaron la lucha y tenía algunas lesiones, pero de menor gravedad, no como las que tenía el vecino de esta localidad. ¿Son vecinos una casa de la otra? Digo, porque nos nombró calle Juan de Garay una y Libertad al 500 otra. Sí, no. ¿Están distantes? Están distantes, sí. Bien. Juan de Garay está muy cercana, acá sería la otra esquina de la plaza, hacia el lado este de donde venía el masculino. Venía por calle Juan de Garay, del este hacia la plaza. ¿Las pertenencias del otro vecino fueron recuperadas en su totalidad? Las pertenencias fueron recuperadas en su totalidad, y la fiscal Urquiza ordenó que sean devueltas a su propietario. Bueno, Merlo, muchas gracias. Felicitaciones por el rápido accionar. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista, y bueno, y siempre aprovechar la ocasión para decirle a la comunidad que bueno, estamos trabajando para ellos, estamos trabajando fuerte con recorridas, chequeos, estamos trabajando en conjunto con la comuna local, el aporte de las cámaras de videovigilancia de muy buena calidad, eso nos ayuda mucho a nuestro trabajo, y también solicitamos a la población, a los vecinos, que ante cualquier cosa rara que vean, personas ajenas a la localidad, llamen. Nosotros estamos para eso, vamos a ir, vamos a ver qué es lo que sucede, y bueno, que tengan un poco más de precaución. De precaución en cuanto a lo que es ventanas, puertas, y porque ya, como verán, este masculino ingresó por una ventana que se encontraba abierta y pudo acceder fácilmente a la vivienda.